comer aquí, ¿verdad? No, allá. Allá. ¿Le puede ayudar a los del CIRSO, por favor? Thank you.
estará seco, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, antes que nada vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido estar reunidos aquí este día festejando a nuestra Madre Santísima, a la Virgen de San Juan de los Lagos, de la comunidad de Pontadó. También queremos darle la bienvenida a cada una de las imágenes de los diferentes lugares que hoy han venido aquí para reunirnos y juntos venerar, festejar, apapachar, darle gracias a nuestra Santísima Virgen por todos los bienes recibidos durante nuestros días de vida, ¿verdad? También reciban un cordial saludo por parte de nuestro párroco, el Padre Martín, que es el párroco de la parroquia de Santiago de Anaya. Él nos invitó a que viniéramos aquí a acompañarlos, por eso pues reciban un saludo de parte de él. Ellos ahorita no pueden estar aquí con nosotros, pero bueno, venimos aquí nosotros representando. También pues hoy quisiera brevemente comentarles que hoy es un gran día, el día de la ascensión de la Virgen a los cielos, ¿verdad? Hoy estamos festejando ese día maravilloso cuando la Virgen se fue al cielo, ¿verdad? El día de ayer estuvo tendida y hoy se va al cielo, ¿verdad? Hoy es un gran día para nosotros, un gran día para la comunidad de Pontadó, que festejan a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Dicen que nuestra Madre Santísima el día de hoy fue llevada al sepulcro después de que ella se durmió. Dicen que no murió, se quedó dormida. Fue una transacción que hubo en su vida. Terminó la vida terrenal y empezó la vida divina, ¿verdad? Entonces, cuando dicen que ella la llevan al sepulcro y la dejan ahí, al otro día llegó Tomás el apóstol, el gemelo. No sé si lo recuerden o lo han escuchado hablar de él, que siempre llegaba tarde a todo, ¿verdad? Ese día llega tarde y le dice a Pedro, quiero ir a despedirme de mi Madre Santísima. Quiero darle un beso porque ella es mi madre, ¿verdad? Y la sorpresa fue que cuando llegaron allá, ya no estaba la Virgen. Ahí donde la habían depositado, estaba un puño de rosas muy hermosas que tenían un aroma muy bonito, un aroma rico, ¿verdad? Se oía una música suavecita, así, algo como las campanitas que están oyendo. Era algo maravilloso que se escuchaba en ese momento. Y nuestra Madre Santísima, su Hijo Jesucristo, había venido por él, por ella, y se la había llevado al cielo. Entonces, por eso hoy es un gran día. Nosotros los católicos, que ella es nuestra madre, que es la madre de Dios, madre nuestra, que intercede por nosotros.
fuerte aplauso. La Virgen de Cupila de la comunidad del Puerto, Santiago de Anaya. También brindémosles un fuerte aplauso a la Virgen de Cupila. También al Arcángel Gabriel, Miguel, San Miguel Arcángel de la comunidad de Pontezuelas. Un fuerte aplauso. Enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa el alma haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Por mis culpas, te ofrezco mi vida, obras y trabajo, en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en tu divina bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por los méritos de tu preciosa sangre, vida, pasión y muerte, y me darás gracia para no ofenderte más. Todos, amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe, vamos a pedir a Dios que con este credo perdone nuestros pecados, que hoy, el día de hoy, pues vamos a dar inicio a esta peregrinación y pues vamos a meditar un poco acerca de esta peregrinación. Vamos a pensar qué es lo que queremos hacer en esta peregrinación, qué es lo que queremos pedir a nuestra Virgen, a nuestras imágenes que están aquí presentes, para que intercedan por nosotros ante Dios nuestro Señor. Y vamos a decir: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque somos hechos, y con nosotros los hombres y con nuestra salvación, bajó del cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pues hoy nos toca meditar los misterios
dolorosos. Hoy martes vamos a dar inicio con nuestro primer misterio doloroso. Dice Jesús, ora en el huerto de los olivos. El conocimiento de los sufrimientos que ya se aproximan y de los pecados de los hombres por quienes él va a padecer, le hacen sudar sangre. Yo no le haré sufrir más con el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
Muy buenos días, jefe. Buenos días. ¿Cómo se llama la familia aquí donde van a esperar las imágenes? Se llama, el dueño se llama Ismael. Ismael. Ajá, y la señora se llama Adela. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo estás? Muy bien. Unas palabras aquí para... Anda bien ocupada. Ando muy ocupada. Órale. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gran gusto aquí? ¿Cómo se llama la familia de la casa? Adelante, Ángeles. Familia. Poquito, porque no. Ya. A ver, no, pero poquito, no le eches mucho. Poquito, no le eches mucho. Ya, lo echamos, ya. Puntizuela. Ah, usted es de Portezuelo. Puntizuela. Ok. Puntizuela. Sí. Puntizuela. Sí, sí. Pues ahora sí, si gusta mandar saludos, estamos ahora sí que grabando para toda esa bonita gente que está en Estados Unidos. Pues ahora sí que aproveche que la estamos entrevistando. ¿Tiene familiares allá en Estados Unidos? Sí. Mándele saludos. Ahí está mi saludo, Vicente, Jesús, el Mario. Uno de mis nietos se llama César. Te mando un saludo. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Que se la pasen bien. Palabra, vamos a
exponernos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Enrique López, soy misionero, enviado por el Padre Matín, párroco de la parroquia de Santiago Apóstol. Entonces, vamos a hacer la celebración con mucho respeto. La celebración de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y se hace una pequeña reflexión. Entonces, vamos a guardar silencio, vamos a tratar de estar en la presencia de Dios, pedirle a Dios que darle su gracia, su bendición sobre cada uno de nosotros en este día que estamos festejando a nuestra madre, a la reina del cielo, a la reina de reinas, a la señora de señoras. Vamos a dar inicio, vamos a santiguarnos todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un cantito.
Celestial, a su Hijo Unigénito y al Espíritu Santo, para que atienda favorablemente la oración que hoy elevamos a su presencia, para que nos escuche y en esas escuchas nos suplicamos, atienda y nos socorra en cada momento de nuestra vida. Vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hijo que nombrarás príncipe.
trabajo sabiendo que se organiza cada comité de comunidad para que se vea cada uno. Vamos a hacer Dios te salve, Padre nuestro y gloria por nuestro Papa Francisco, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes y toda la jerarquía de la Iglesia, por nosotros los laicos, para que Dios te bendiga y nos dé la vida. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, pues a continuación nos dice aquí los señores de la casa que vamos a recibir los sagrados alimentos, que nos organicemos por comunidades para que nos puedan atender. Pues vamos a unirnos a nuestra comunidad, pero antes vamos a bendecir los alimentos. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice estos alimentos que por tu infinita bondad vamos a recibir. Bendice la tierra que ante el paso del arado abre su vientre para que entre la semilla, nazca, crezca, reproduzca y dé fruto, y ese fruto sea alimento para cada uno de nosotros. Señor, en este día te pedimos que a nosotros que nos des pan, danos hambre de ti, y a los que no tienen pan, pones en su mesa un pedazo de pan. Todo esto te lo pedimos porque es el Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y da el Espíritu Santo, y es Dios de los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buen provecho todos. Amigo. Fontado. De aquí de Fontado. Sí. Un mensaje que le quiera decir a sus vecinos que se encuentran allá en la Unión Americana. No, bienvenido, que estamos aquí en casa del señor Ismael. Estamos brindando una cervecita. Eso, amigo. Hermana, cervecita. Pues me está bien. Ya en unos momentos
van a invitar de los alimentos, ya también hicieron pues, los sagrados alimentos, y pues en un momento estaremos aquí disfrutando de lo que nos van a brindar. Muy buenos días, jefe. Buenos días. ¿De dónde son ustedes, amigo? Fontado. De aquí de Fontado. Órale, ¿gustan mandar saludos? Estamos transmitiendo en vivo, jefe. Ahí para todos los paisanos que están, ahora sí que allá en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué tal, maestro? Bueno, a ver, mi buen amigo, usted sí tiene hijos allá en Estados Unidos. Sí, gracias a Dios. Sí. Solo sé que le mando un saludo a mis hijos que están allá. Que estén bien, que se encuentren con bien. ¿Cómo se llaman sus hijos? El Arturo y el Misael. Ah, pues los saludos a Arturo y Misael de parte de su jefe. Que estén bien, que Dios te que los acompañe allá donde están. Eso. Que se cuiden. Eso, y a disfrutar la fiesta ahorita, ¿verdad? Eso hay que disfrutar ahorita que estamos. Sí. Ahora que todavía vivimos. Exacto. Porque no sabemos qué viene atrás. Exactamente, jefe. No, bueno. Sí, un saludo a mis hijos. Ah, ok. Muchas gracias. Le mando un saludo a mi hijo Gilberto Gómez Pérez, que está en Carolina del Norte. Está en Norte Carolina. Sí. Eso. Lo mando. Sí. Con corazón. Pues muchas gracias por los saludos y provechito ahorita la comida gracias, que nos van a invitar. Gracias, ¿eh? Gracias. Aquí mi buen amigo. Yo soy del Porvenir. Eso, bien. Un saludo para mi carnal, que está en Georgia. Ah, sí, ¿cómo se llama tu carnal, amigo? Leodegario Monroy. Eso. Un saludo. Saludos para tu carnal y pues aquí nosotros de fiesta, ¿verdad, amigo? Sí, aquí estamos de fiesta en el Fontado. Eso. Y al rato al baile, ¿verdad? Al rato al baile. Eso. Vale. Gracias. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Eso. ¿De dónde nos visitas, amigo? De Chicho, Santiago de Anaya. Sí, del Chicho, eso. ¿Tienes familiares en Estados Unidos? Me imagino no, que sí, ¿va? No. ¿Amigos? Amigos, sí. Sí. Un mensaje para los que son de aquí, de Fontado, pero pues están en Estados Unidos. Gracias a ellos estamos aquí conviviendo. Sí, ahora sí, un saludo para ellos, que le echan ganas. Échenle. Eso. Dale. Hola, buenos días. Buenos días, chica. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es su nombre, amiga? Carla. Carla. Usted también es de... Santiago. De Santiago. Del Chicho. Del Chicho. Eso. No, pues sí. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal ahora sí que madrugar tan temprano? Está muy bien. ¿Muy bien? Sí. Sí. Órale. Bueno. ¿Tienes familiares en la Unión Americana? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta mandar saludos? Hermano, te quiero mucho. ¿Cuál es su nombre de su...? Ahmed Canova. Muchas gracias y que se la pasen bien. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Isela Gómez. Eso. Soy la mamá de esta. Ah, pues mucho gusto. Me imagino que usted también tiene familiares en Estados Unidos. Claro, claro. Gusta mandar sus saludos ya que estamos transmitiendo en vivo. Un saludo a todos los que nos estén viendo y escuchando por allá, muy lejos, en todos lados que estén en la Unión Americana. Abrazos para todos, muy, muy a gusto aquí en el Fontado, en esta pequeña fecha. Salud. Muchas gracias, que se la pasen bien y provechitos. Gracias. Después de la pandemia, regresamos nuevamente aquí en Fontado, pues gracias a los amigos que se encuentran en la Unión Americana por confiar en Azteca Digital, como siempre, en los buenos eventos. Muchas gracias. Ajá. ¿Poco son continuas? Ajá, está bien. Hola, amigo, muy buenos días. Vamos a entrar aquí a un gran amigazo. La chivea un poco, pero bueno. A ver, amigo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Pues
tienes cargo, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Eres ahorita? Tesorero. ¿Eres tesorero? Ajá. De la feria. Sí. ¿Te gustas mandar saludos para toda esa bonita gente que pues, están en Estados Unidos y a través de esta transmisión están viendo? Sí, claro que sí. A los chavos de Florida, a Fabián, a Marco, a Ismael, a mi papá Benjamín. Pues un saludo muy grande para ellos, que pues, nos apoyaron ahí para la iglesia, para la construcción. Ahora sí que poquito lo mucho, pero pues sí que sí, nos han apoyado. Y pues que se cuiden mucho, que Dios los tome de bendición para que nos sigan apoyando. Pues muchas gracias por las palabras, mi buen. Sí, gracias. Sale pues. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos bien. Bien, ya brincando, ¿verdad? Sí, un rato. So. Gustan mandar saludos. Ahora sí que para todos los paisanos que quisieran estar hoy aquí en la fiesta de Pontado, pero pues están disfrutando a través de esta transmisión. Ahora sí, si alguien quiere mandar saludos a un familiar, a un amigo, un hermano, bienvenido. Ustedes de la fiesta. No, los que tienen cargo ahí. Alguien que quiera mandar saludos. Dale, bueno, saludcita. Gracias. No, ahorita nos vemos. Muchas gracias. ¿De parte de quién? De Regina Pérez. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, contentas. Sí. Feliz. Eso. No, pues esa sonrisa lo dice todo. No, sí. Pues, ¿y gusta mandar saludos? Pues mando saludos allá para mi tío Ismael, mi tío Fernando, mi hermano Marco, mi primo Fabián. Pues espero pues, que estén bien allá y le mando muchos saludos. Los quiero a todos. So. ¿Y qué prepararon? A ver, ¿nos podrían mostrar? Pancita de res. Ah, sí, para que se le antoje a los, sí, a los paisanos que van a ver el video. Pues sí, una pancita de res, como siempre aquí en la feria del Pontado, ¿verdad? Eso. Pues muchas gracias. Hola, buenos días, ya nos metimos hasta donde echan tortillas. Muy buenos días. Están viendo escondidas, creo, ¿no? Ah. Órale, digo, pues, ¿qué están haciendo? Se están escondiendo de la cámara, pero no. Vemos que tienen su fogón, su comalito. Es que usted luego lo sube las cosas. No, pues, por eso nos pagan para estar aquí, para que sus familiares disfruten de su fiesta. Yo estuve hace 15 años en Estados Unidos. Me hubiera gustado que hubiera esta tecnología. Desafortunadamente no había en ese entonces. Hay muchos que están allá que quisieran ver a su mamá, que mínimo les manden un saludo. Ahorita que están en vida. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Es que yo no soy de aquí, yo vengo de lejos. Ah, ¿de dónde viene? Nosotros de Tula. Ah, sí, de Tula. Uh-huh. ¿Y qué tal les parece la fiesta? Pues la... ahorita que llegamos vemos que está. Venimos a visitar a mi tía. Ah, sí. La tuya. Órale. Y la Bárbara. Sí, encontramos, sí, que tiene muchos invitados. Le digo, híjole. Sí, no, pues sí. Pues es una bonita fiesta. Hemos venido aquí a trabajar ya varios años antes de que llegara lo de la pandemia y pues sí, una tradición bien bonita, muy unida
gente. Sí. Pues sí. Pues bienvenido y que se la pasen bien. Sí, gracias. Ajá, gracias. José Viveros dice saludos desde Michica para todos los de mi ranchito de Puntado. Ahí estamos, saludos. Nos encontramos aquí en su feria 2023. Estamos bien contentos, bien agradecidos por la confianza de contratar a Azteca Digital. Y pues gracias a los patrocinadores de video. Y me gustaría que usted diera un mensaje de esta hermosa fiesta que hoy inicia, que hoy pues es las llegadas de las imágenes. Bueno, pues muchas gracias a todos los que apoyaron para que esto se hiciera realidad. Creo que ya había sido, el año anterior no se realizó por motivos que, por lo de la iglesia al igual, pero este año tuvimos el honor de poder recibir a las imágenes que tenemos aquí, que nos están acompañando. Les damos gracias a ellos que nos están acompañando en este día en especial. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Está bien.
con los amigos de aquí, de la casa, ya que ellos están atendiendo a toda esa bonita gente que hoy llegaron con sus imágenes, pues aquí nosotros grabando hasta el último detalle. Como ven, una deliciosa barbacoa, riquísima, riquísima, riquísima. Pues aquí, todos al millón. Michoacán para los amigos del Encino que nos visita, compadre. Todos echarle que no de Michoacán para que la disfruten hoy que estamos aquí de fiesta. Saludito a la Azteca Digital que está con nosotros, saludito, compadre. Bueno, pues dice camino de Michoacán, compadre, dice más o menos. Vale. Thank you.
temita corridito, va, como no. Ándele pues, continuamos con más temitas por ahí en lo que sigue la hora. Ándele pues, para irnos de regreso, ¿verdad? Ándele pues, echar un temita bonito por ahí, compadrito, para que ya se anime la gente a bailar con un bailecito, creo que aquí no bailan, va, es que es de día, por eso no quieren bailar. Ándele pues. Pero pues, vamos con un samba azteco por ahí a ver qué tal sale. Taconcito dice bonito. Mirando de ese rato, pues, ahí desde mí ni siquiera me dice. Ahorita que vamos a hacer otra transmisión en vivo. Saludos también para Agua de Onda. Eso, ¿cómo no vamos a conocer Agua de Onda? Sí. Ahí a primero Dios nos vamos a regresar otra vez. Ojalá primero ante Dios. Ya nos contra toda la familia de Agua de Onda, la Virgen, todo. Saluditos. Aquí el amigo sí ya dijo unas palabras hace ratito. Bueno, como yo no soy el cuentero, pero sé que yo soy el cuentero. ¿Eh? Soy el cuentero. Ah, eso.
Cuetero y de cuete. De todo. De cuete. Ya hablen bien. No, y aquí mi buen amigo, unas palabras para la gente bonita de... No, así está bien, así estamos bien, así. Así. Bueno, saludcito. Salud. Saludos, salud. Salud, que tengas, si no me quedan viendo, dice. Es. Dale, salud, salud, salud. Salud, salud. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Ya lista para la procesión? Sí. Sí. Hola, nena. ¿Cómo te llamas? Alondra. Alondra, a ver, ¿qué estás jugando? Órale. ¿Tienes familiares en Estados Unidos? Alondra. Ya, ya, su mamá del... Sí. No. ¿Y ustedes tienen familiares en Estados Unidos? No. No. ¿Ustedes son de aquí? Sí, somos de aquí. Sí, ahora bueno. Saludos, saludos. Y que se la pasen bien. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Josefina Gabriel Morán. Josefina. ¿Cómo está? ¿Cómo se la está pasando? Bien. 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 ¿Ya lista para la caminata? Sí, vamos para a la acompañar procesión. Un rato a la Virgencita. ¿Tienes familiares en Estados Unidos? Sí, mi esposo. Ah, órale, no, sí. Pues mándeles saludos a su esposo. Fernando Vargas del Castro, saludos. Te queremos mucho. Acá estamos echándole ganas. Y andamos acompañando a las princesitas. Eso. Mándale y ahí saludos está a su papi. Princesa. Y aquí está su princesa. Saluda a papá. ¿Te da pena? Gracias, que se la pasen bien. Thank you.
Thank you.
quieres, ¿verdad? Ándale, pues, que vayan, once, que ya se vayan preparando para ya ahorita en un momento más salimos. Nosotros vamos a hacer otro temita más por ahí ya, y bueno, nos alistamos para irnos de regreso, ¿verdad? Ándale, pues, vamos a echar dos bises ahí para mi compadrito que está solicitando dos bises. Sale, pues. Ándale, pues, dice, dos bises al estilo de Trueno y Valencia. Yeah.
¿Ya por aquí? ¿Cómo anda? A ver, fíjate, Mati. Creo que no traes nada ahora, así que fíjate. ¿Qué viene? Todavía falta que salgas. Falta, pues ahí déjalo.
Thank you.
Thank you.
Tiene que se van recorriendo a los tiranos, ándele así. Thank you.